Pero si actúas mal, teme, porque no lleva la espada del Señor en vano. Él es el siervo de Dios, vengador que castiga con la ira del Señor al que obra mal. A menudo pienso en mi amigo, el oficial Reginald Dean Davis, cuando leo Romanos 13:4. Que haya castigado a dos de los tres hombres que lo atacaron antes de que fuera asesinado, significa que nunca pensaré en ninguna otra persona cuando lea o hable de este versículo. Murió protegiendo a su familia, sus amigos y a esta ciudad. Era un siervo de Dios. Aplaco mi rabia por el hombre que escapó, recordándome unas cuantas cosas. Primero, Reginald encontró una mujer tan fuerte, entusiasta y lista como él. Y luego pienso en su hijo, André. Y veo la misma, a veces exasperante e intrépida, curiosidad. Sé que quizá no lo sientas así ahora, pero has aprendido más de tu padre en 13 años, André, que otros hombres en toda una vida. Te enseñó a escuchar a tu conciencia, a no creer en lo que otros te digan que está bien o mal, para saber lo que es correcto en un mundo muy cruel. Gracias por venir a Asuntos Internos al final de su turno. No tenía opción. ¿Podía elegir no ser policía? Ser policía no era una elección para mí. ¿Entonces qué? ADN. En este momento no necesitamos explicar por qué estamos aquí. Por supuesto. Procedimiento oficial. Cualquier oficial que dispare su arma durante el cumplimiento de su deber debe justificar cada bala. Le ha disparado a 8 personas en 9 años. Justificados. Se ha aclarado. 3 desde que es detective. 4 ahora. Vive uno sentenciado a cadena perpetua. ¿Se arrepiente de alguno? Ya fui con el psicólogo. Esa no es una respuesta. No, no me arrepiento. No ve sus rostros cuando duerme. La justicia tiene un costo. La justicia no la determina usted. Pero soy quien ejecuta lo que se determina. ¿Quién lo dice? Mi placa. Mi juramento. Su ADN. Durante la Guerra Civil, algunos soldados solo cargaban sus mosquetes sin haber disparado nunca. 5 o 6 balas, una sobre la otra. En Vietnam, solo el 30% de los soldados de infantería llegó a disparar un tiro, así que de 10 soldados en batalla, solo 3 realmente pelearon. ¿En serio está usando analogías de guerra, detective Davis? ¿Qué se imaginan que los otros 7 podrían hacer? Hola, André. ¿Cómo ha estado? Cansada, pero le di su medicina. Ya puedes irte a casa. Yo me encargo. Está bien. Llama si me necesitas. ¿Qué estamos viendo? Me dejaste. No, ma. Tuve un turno triple. He estado mucho tiempo aquí. He abusado de tu hospitalidad. ¿Cómo?
Nunca podrás abusar de ella. ¿Viniste para llevarme a casa? ¿Esta es tu casa? No me dejes aquí, Reginald. Ma. Soy Andre. Soy Dre, mamá. Necesito tomar mis medicinas. No. Ya las tomaste. Te ves cansado. Trabajas tanto. Sí, tienes razón. Sí. Así es el trabajo. Es lo que hago. Lo sé. Tienes que ver al diablo a los ojos. Sí. Sí, mamá. Patrulla cerca de la 22, atención. Atentos a cualquier reporte, patrulla 57. Cambio. 1314. Listos y en camino, central. En cuanto lleguemos al lugar, avisaremos si necesitamos apoyo. Cambio. Se solicita que todas las unidades se reporten a su base. Para ayudar a los imposibles, se nos reporta un 380 en la Quinta y Broadway. La 1530 se reporta en el camino 115. Todas las unidades, favor de reportarse para revisión con sus comandantes. Esto se ve justo como dijiste. Oye, ¿la tuya huele como tu barba? Huele como tu novia. ¿Quién diablos son ustedes? Somos los que se llevarán tu cocaína. Estúpidos. Ustedes son los que morirán. ¿Dónde está? Congelador. Abajo. ¿Necesitamos llave? ¿Solo son dos? Tardarán toda la noche. Oye.
¡Vamos! No son 30 kilos. Son 300. Alguien se equivocó. ¡Cállate de rodillas! ¡Carajo! Ni siquiera la han adulterado. Perfecto. Muy bien. No, no, nos vamos. ¿Qué? Nos vamos. No me parece inteligente. ¿Puedes ayudar o solo ver? Esto es muy estúpido. Es nuestro boleto de salida. Vamos a entrar. Quédate atrás. Tienes que matarlo. Vendrán más. Conduce. El auto.
conduzcas como imbécil. ¡Detente en el alto! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Dije detente! ¡Matamos policías! ¡Carajo! Capitán McKenna. Bien, chicos. Detective Davis. El capitán McKenna dirige el 8-5. Son sus oficiales los que murieron. Mis condolencias. Gracias. Andrés, ¿cierto? Sí, señor. Nunca conocí a tu padre, pero escuché cosas buenas. Gracias, señor. Chicos, necesito que se paren. Esa es la escena del crimen. Vamos. Tiene trabajo que hacer. Está bien, Kelly. ¿Estuviste en Asuntos Internos hoy? Pues me encantaría que volvieras mañana. Si me dan una razón. ¿Razón? Aquí tienes tu razón, justo okay. Ahí, ¿ok? Oigan todos. ¿Entiendes lo que te digo? Déjenos a solas. Tienes 7 razones ahí tiradas, algunos muertos en la calle. Mac. Estos malditos te dieron las razones Mac. Que necesitas. Mac. ¿Entiendes? No grites así. Estás en público. El público, que jamás ve un carajo cuando muere Baja un policía. Baja la voz. ¿Cómo se llamaban? Ah, sí. Jennifer Montgomery en la ambulancia. Su estado es muy crítico. Máximo Adams, Charlie Cobbs, Jake Domínguez y Danny Williams. En la calle está Marcus Fernández. ¿Qué? Marcus Fernández. Conocí a Marcus. Fuimos a la academia juntos. Afuera con Marcus están Ruben Kaiser y Patrick Graham. Para que sepas, les sobreviven 4 esposas, una prometida, 6 hijos, 3 son mis ahijados. Ahora iré a despertarlos en medio de la noche para decirles que destrozaron sus vidas.
Sabes cómo es. Escucha, yo en verdad me rehúso a permitir que estas familias se traumaticen más con malditos juicios, apelaciones y narrativas estúpidas. Audiencias de libertad condicional por, carajo, 3-4 décadas. Te pido a ti que los protejas de eso. Entiendo eso. ¿Por qué estaban aquí? Para interrumpir un robo. ¿Cuánta cocaína es? Escena del crimen, creí que 300 kilos antes de que los malditos se llevaran parte. ¿Y cuánto tomaron? Como 50 kilos. 50 kilos. Es mucho, suficiente para 25 años. 90% pura, 2 millones más o menos antes de adulterarla. Después valdrá el cuádruple. Detective Andre Davis, detective Frankie Burns, narcóticos, trabajará contigo. ¿Conmigo haciendo qué? Es la incautación más grande de cocaína en mucho tiempo. Narcóticos estará involucrado. Aprecio esa política, pero si no atrapo a esos sujetos, en 3 o 4 horas desaparecerán. No hago las malditas políticas. Y no es una novata. Puedes enfrentarme o aprovecharme. ¿Estás bien? Deberíamos matarnos de una vez. No te pongas así, no ahora. Acabamos de matar a más policías de los que puedo contar, Ray. Yo los maté a todos. ¿Crees que les importe quién fue, Nos van a descubrir. Estaba oscuro, fuimos rápidos, no es nuestro auto, son placas robadas. Lo descubrirán, Ray, ¿ok? Odiamos a los policías, pero son listos. Tendrán nuestros nombres al amanecer, hay que huir. Necesitamos un plan y dinero. ¡Mierda! ¿Empleado? Sin antecedentes, está limpio. Era un buen ciudadano. Se llamaba Tom Cheever. Le dispararon a poca distancia. Se nota en las marcas de entrada en la herida de bala. Y dada la proximidad de la navaja, Tom intentó actuar. Aquí, 2 disparos. Arma automática con silenciador. Fueron 2 tiradores. ¿Dónde notas eso? Nadie es tan bueno como para matar a tantos policías y dispararle a Tom, que viene con una navaja. Y una sola persona no puede cargar más de 50 kilos de cocaína. Sí, pero podrían ser más de 2. No. Mire esos anaqueles. Uno estaba allí atrás, le disparó a Tom. El segundo llegó por acá y mató a esos. Sí. El segundo es un asesino talentoso. Olvidaste un cero, hijo de puta. ¿Qué? No fueron 30 kilos los que encontramos, fueron 300. Pues no fue mi error. ¿Entonces de quién? De Hawk Tyler, tal vez. Él hizo la oferta de trabajo. Pero sacaron algo, ¿cierto? 50 kilos. ¡Qué bien! ¡Vete al carajo! ¡Cambiaré el trato! No la venderás por nosotros, nos llevarás con Hawk. Y se la venderemos nosotros. Y no la dividiremos en 3 partes. Le debo mucho dinero a mucha gente. Y nosotros huiremos el resto de nuestras malditas vidas. Hawk no aceptará otro trato. Sí, pues Hawk no sabe que tenemos 50 kilos de pura. Dame tu teléfono. ¡Pista! ¡Hay una pista! Es una cámara de semáforo. 2 hombres. Alerta a todos. Mándalo por la unidad móvil a Mosto. Detective Davis. Sargento Yolanda Bell, supervisora del ISSM. Gusto en conocerte, Yolanda Bell. Tenemos algo para usted. ¿Cuánto quieren apostar a que cuando encontremos el BMW estará completamente en llamas? 1 centavo. Thank you.
Si fueras a robar 300 kilos de coca, ¿llevarías un BMW lujoso al trabajo? ¿Solo llevarías a una persona más contigo? ¿Solo te llevarías 50 kilos? No, no y no. No esperaban 300. Tampoco esperaban a la policía. ¿O fue casualidad? ¿O una trampa? ¡No, púdrete! Está aquí porque seguro los asesinos ya salieron del estado. Ya ha pasado media hora. Por favor, una analogía deportiva más. Sí, cuando nos confirmen que cruzaron a Nueva Jersey con Ericut. El alcalde preferirá que el FBI se encargue. El alcalde nos jode siempre que puede. El maldito come su pizza con tenedor. Quiere que se haga justicia. No me digas. ¿Dre? Juan. ¿Cómo te fue con asuntos internos? Estoy aquí, así que no como quisieras. Como dije, el alcalde quiere ver que se haga justicia, que sean arrestados y llevados a juicio. No muertos por disparos en circunstancias dudosas. ¿Como los siete de aquí? ¿Quién eres? Narcóticos. Lindo. ¿Qué saldría mal una de narcóticos y un gatillero? Te aconsejo que tengas mucho cuidado si me llamas gatillero. Ya fue suficiente. ¿Está involucrado el alcalde en esto? ¿Es petición u orden? Aún están en Nueva York. Nadie huye con 50 kilos de cocaína pura, menos que tengas un comprador local. No la llevas lejos si no tienes cómo hacerlo, y ellos son asesinos, no transportistas. Eso no lo sabes. Logran matar a 7 policías, pero se pasan una luz roja. Necesitan vender la cocaína y desaparecer. No iría hacia el este. Cuando termina Long Island, solo hay contadores y dentistas y llamaría la atención. Tampoco iría a Queens. No vendes grandes cantidades a la clase media. Ni me quedaría en Brooklyn, la escena del crimen, que además es zona familiar y llena de policías. ¿Queda alguien en Staten Island que mueva tanta mercancía con rapidez? No, desde antes de que Gotti matara a Castellano. ¿Y en Nueva Jersey? Los Sopranos era televisión. ¿Y en el norte? Sería muy ridículo. No hay forma de mover 50 kilos de coca en Utica. Queda Manhattan. ¿Detective Davis? ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Llamada a emergencias. BMW negro, 2 puertas, incendiado en un callejón del barrio chino. ¡Oh! ¿Dónde está el barrio chino? Manhattan. ¿Se siente bien? Así es. ¿Hace cuánto que entró la llamada? 90 segundos. Vamos. Esperen un momento. ¿Para qué? En todo lo que estos tipos han hecho, salvo pasarse la luz roja, han sido competentes. Sí, ¿y eso qué? Venderán la cocaína, tomarán un tren, un taxi, robarán un auto y dependeremos de una cámara de nuevo antes de que desaparezcan y lleguen a algún lugar de Pensilvania. Buen punto, dado que el FBI tiene nivel nacional. Cierren la isla. ¿Qué isla? Manhattan. ¿Estás demente? Me apoyará el alcalde. No lo quiere la gente. El crimen ha aumentado. Indigentes orinando frente a Tiffany's de nuevo. Y es la 1 AM, no 1 PM. Si algo sale mal, puedes culparnos. Algo saldrá mal y ustedes estarán jodidos. El concepto de sacrificio es como física cuántica para los malditos federales. El alcalde puede decir que aceptó el consejo de sus expertos. Si tu jefe pudiera atrapar a los asesinos de 7 policías de Nueva York y no lo hiciera, la ciudad no se lo perdonaría. Atrápalos antes de las 5. ¿Eso es un sí o un no? Hasta antes de las 5. Son muy valientes, pero no inteligentes. Que tengan suerte. Esperaremos su llamada. Sí, esperen. ¿Cómo van a hacerlo? Hay 21 puentes para entrar y salir de Manhattan. Ciérrenlos. Tres ríos, ciérrenlos. 4 túneles, bloquéenlos. Detengan todo tren que salga de la isla. Amtrak, PATH, New Jersey Transit, LIRR, Metro North. Y revisen los subterráneos. Y luego, inundaremos la isla con policías.
Si quieres deshacerte de un auto, conduce 5 calles, no a Manhattan. 2 juegos de huellas de llantas. Este fue un encuentro breve. Señorita Yolanda. Hola, necesito fotos de cada auto que entró en el callejón después del BMW. No hay ninguna cámara dirigida a las entradas. El callejón da a salones de masaje y restaurantes chinos, con empleados ilegales. Cada vez que se ponen cámaras, ellos las quitan. ¿Puedes detectar cada vehículo que pasó por cada extremo? ¿En qué intervalo? Desde que el BMW entró al callejón hasta la primera llamada a emergencias. Ok, espere. ¿Eres quien dicen que eres? ¿Quién dicen que soy? Tú dime. Has matado a muchos criminales en los últimos 10 años. Nunca disparé primero. Nunca. De acuerdo, déjame ser más preciso, detective Burns. Nunca he disparado sin una razón. 7 policías muertos. Me parece que es una excelente razón. Ellos son asesinos. Así que necesito saber que cuento contigo esta noche. Porque tengo una hija que me espera. No necesita ser huérfana cuando despierte. Si tienes placa, te protejo. Dime todo. Muy bien. ¿A dónde vamos? Al norte. ¿Cuánto es lo que traen? 50 kilos. ¿Qué tal, B? ¿Qué tal? Esto no es lo que se acostumbra. Nada lo es esta noche. Él es Ray Jackson y él es Michael. La oferta fue por 30 kilos, pero encontramos 300. A veces sucede lo inesperado, ¿cierto? Y mejor cuando estás a un distrito de distancia. Sí, definitivamente. Escucha, matamos policías. Tendremos que huir por siempre. Entonces sigan con la negociación y olvídense de las culpas, ¿ok? Soy un narcotraficante que le robó a su rival y ustedes fueron mis armas. ¿Piensan que los engañé porque alguien olvidó añadir un cero? Nuestros negocios no traen idiotas que pongan atención en los detalles. Si no les gusta, hagan sus propios negocios o conduzcan Uber. Como sea, terminemos con esto para que ustedes, los hijos de puta más buscados del país, se vayan lo más pronto de mi casa. ¿1,000,000? ¿Pesos? Oh, me encanta cuando los tontos se encuentran oro, pero no tienen ni idea de su precio. 50 kilos se convierten en 200. Lo que cuesta 1 kilo adulterado es 32,000. Significa que después de nuestro millón, aún te quedarán 5,400. Este es uno de los idiotas que ponen atención. ¿Sabes que si lo matas no puede decirnos nada? Párate, espera por ahí. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Esta eres tú? No, ese no es mi auto. Está registrado a tu nombre. Mi exnovio tenía mal historial de crédito, así que lo sacó a mi nombre. Dijo que lo vendió. Mintió. Todo el tiempo. Han golpeado al hombre equivocado. Vivirá. Llévenselo de aquí. Vamos. Oye, oye. ¿Estás bien? Voltea. Basta ya, basta ya. Está bien, está bien. Entonces, este exnovio tuyo... Toriano Bush. ¿Qué hizo ahora? Asesinaron a 7 policías esta noche. Toriano no lo hizo. Él recogió a estos 2.
Creemos que son los asesinos. No hay ninguna versión donde no los encontremos. Coopera ahora. Dime algo que no sepa y será el principio del final de tu tiempo con nosotros. Soriano no podría matar a nadie, ¿entiendes? Eso dices tú. Pero es un criminal, ¿no? De poca monta. Ha tratado de dejarlo, pero siempre está endeudado. ¿Y por eso lo dejaste? Las deudas no me importan. ¿Con quién te fue infiel? Una mesera del Pan Am. Confírmalo. Gracias. Siéntate. Denos un segundo. Oye, Yolanda, dame todo lo que tengas de Toriano Bush. Y lo de las cámaras alrededor del Pan Am Lounge. Tiene una novia ahí. Entendido. ¿Tienes billetes de 100? Si los morenos tienen billetes de 100, sospechan de ellos. Pesa tanto como la cocoa. Tienes razón. 1,000,000 en billetes de 20 son 50 kilos. Y aléjense de los perros. Se ponen locos porque cada dólar en circulación está cubierto de cocaína y tienen 50,000 de esos billetes en 6 bolsas. ¿Cómo lo lavo? ¿Tienes alguien con un club de nudistas o estacionamiento? Es mucho dinero. ¿A quién usas? A quien todos los demás con esas cantidades acuden. Un sudanés en el distrito carnicero se llama Adi. La policía también lo usa. ¿Qué significa eso? Que te cobrará 300,000, pero puede arreglar cuentas de banco, pasaportes, lo que necesitan. Escuché de este tipo. Es exclusivo. ¿Te debe dinero? Bush le debe dinero a todos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? $17,512 hasta esta mañana. ¿Qué estás haciendo? Acabo de comprar tu auto. Vámonos aquí. Nunca lo sabrán. Y no volverás a verme. Te lo prometo. Sí, claro. Es probable que sea Raymond Jackson. ¿Probable? ¿Porque siempre usa esas máscaras? No muchos blancos nacieron y crecieron donde estábamos durante la epidemia del crack. Ok. Es un chico duro. Sí, peleando toda su vida. Cuando éramos niños, lo vi golpear a un adulto por pisar los zapatos de este chico. Arbel, eso fue antes del ejército. Arbel. ¿Quién es Arbel? Arbel Trujillo. Él y Rey se enlistaron juntos, hacían todo juntos. ¿Él es el otro que está en el auto? No. Hicieron pedazos a Arbel en Afganistán. El otro en el auto probablemente es el hermano de Arbel, Michael, porque Rey lo protege ahora. Michael es listo. Sabe, pudo haber sido cualquier cosa si tan solo hubiera nacido en otro lugar. Poco después de morir Arbel, Michael se enlistó, pero escuché que atacó a un sargento. Bien. Gracias. Adelante. Nos están reportando fuertes congestionamientos en las salidas de puentes y túneles. Nadie está saliendo de esta isla esta noche. Seguiré informando si hay novedades. Les informamos que... Están causando conmoción. ...por la masacre de 7 oficiales de Brooklyn esta noche son Raymond Jackson.
Jackson, de 32 años, con una larga historia de crímenes violentos. Trujillo, de 26, también con un historial extenso. Ambos son ex-militares. Pongan sus bolsas aquí. Afganistán. Trujillo fue dado de baja con deshonor. ¡Mierda! Declaraciones de la policía de Nueva York. Dicen que la oficial herida, Jennifer Montgomery, ha sido declarada muerta hace unos días. Cuando, lamentablemente, su familia le pidió de su casa. Lógicamente, todo el cuerpo policial y el mundo se encuentra concentrado en la búsqueda de los asesinos. Nos mantendremos atentos a todo lo referente a él. Mientras tanto, cerramos con la información deportiva. ¿No quieres contarlo? Nadie engaña al hombre que sabe dónde está todo su dinero. No cierres la maldita caja. ¿Qué carajo haces? No puedo creerle. ¿Creerle qué? A este tipo, este lugar, ¿dónde diablos estamos, Mike? ¿Qué estamos haciendo? No somos así. Tenemos 1,000,000 en efectivo. ¿Alguna vez lo imaginaste? ¿Que Arbel siquiera soñara algo así? Ahora se lo vamos a dar, ¿y luego qué? Va a ponerlo en su maldita caja. ¿Y nos dará unas tarjetas de regalo? ¿Así de fácil? Bush conocía a este tipo. ¡Exclusivo! ¿Recuerdas? Bush escuchó sobre él. Todo empezó con el imbécil de Turiano. No, todo empezó cuando nos quedamos. Mira, Rey, entiendo toda esta mierda. No tiene sentido. Nunca nos ha pasado nada así. Pero no veo ningún plan B. ¡Cerraron la isla! No podemos huir con 50 kilos de dinero sucio. Él pone el dinero en algunas cuentas, en algún lugar lejano, y después veremos cómo recuperarlo. Rey, baja el arma. Si nos traicionas, te juro que yo voy a enterrarte justo aquí. Necesito un maldito trago. No serviré uno. Ya llegó el resultado. ¡Sí, es él! Tenemos algo. Bush está en el club. Identificaron a Toriano Bush en el Panam. Unidades cercanas, diríjanse al Panam Lounge. Toriano Bush está ahí. ¡Vigilen la salida! ¡Que nadie entre hasta que yo llegue! André, responde al teléfono. ¿Qué carajos es esto? ¡Oigan! ¡Sí! Dije que esperaras. Desobedecimos. ¿Desobedecieron? No mató a uno de tus amigos. No iba a dejar que se saliera con la suya. ¡Eres un maldito estúpido! ¡Él no lo hizo, imbécil! ¡No dirigiría a los que lo hicieron! Gritamos, sacó el arma, disparamos. Fin de la historia. Uno menos, faltan dos. ¡Déjame en paz, Teletego! ¡Eres el amante del hombre que ayudó a matar policías! ¿Cuánto has tomado? ¿Cuánto Oye, has tomado? Oye, deja de hacer lo que estás haciendo. ¡Quítame las manos de encima! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oficial, sáquelos a todos de aquí! ¡Vamos! ¿Dices que sacó un arma? ¿Cuál arma? ¿Era una 38? Los otros dos tenían metralletas con silenciador y Bush tenía un arma que solo puedes encontrar en la guantera de un adicto. ¿O en la tobillera de un policía gordo? ¡Ey, calma, calma! ¿Quién llamó el MSI?
La niñera. Lo siento, mi hija está... ¿Está todo bien? No, pero lo estará. ¿Qué carajo está pasando aquí? Es lo que trato de averiguar. Bahamas, te conviene por el tono de tu piel. Puedes llegar por Miami. 326 no es todo. El resto es efectivo. Ahora eres Christopher James y Ray. Tu nuevo nombre es William Simpson. Tomen diferentes autobuses a Miami. Hay un hombre que se llama Swift en la pequeña Habana. Maneja un bar en la esquina de Flagger y la 27. También vende pasaportes. Se los darán con sus nuevos nombres. Luego pagarán en efectivo por un bote a Nassau. Hay una bolsa de esquís y una mochila detrás de la puerta. Pondré 15 en cada... ¿Qué fue eso? Exactamente lo que parece. Quien quiera que esté en mi puerta, esperen y piensen. ¿De qué distrito son? Porque tendré sus malditas. Espero que no hayan arruinado todo. Hiciste bien. ¿Este caso es mío, capitán? Todos estamos involucrados, pero eres el líder. Alguien debería decirles. Están enfadados. Están dolidos. Uchko y su esposa eran muy cercanos a Jennifer Montgomery. No sobrevivió, la desconectaron. ¡Necesitamos apoyo! ¡Madre Kelly! ¡Disparos en la esquina de la novena y la 13! ¡10-13! ¿Cómo carajos los encontró Kelly? No puedo ver nada. ¡No puedo ver! ¡Mierda! Nosotros no te traicionamos, lo juro. ¡Mejor mátense de una vez, imbéciles! ¡Maldita 8-5! ¿Qué? ¡Entreguen sus armas, desgraciado! Su memoria USB. ¡Su memoria USB! Que movernos. ¡Son nuestros! ¡Fuera del camino!
podemos separarnos. Es más fácil que nos rastreen estando juntos. No, olvídalo, necesitas ayuda. Cabeza abajo, ojos abiertos. Te veré en Miami. ¿Ray murió? Eso espero. ¡Michael! ¿Está muerto? Sí. ¡Deja de caminar! Tienes un buen tiro. Hazlo. No te preocupes por mí. Tuviste suerte. Sí. Más de la que tuvo el civil que mató. Añádelo a la lista de policías. ¿De cuántas muertes serás responsable ahora que murió Ray? No intentes manipularme, ¿ok? Simples hechos, Michael. ¡Y no uses mi nombre! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Deja de caminar! Creo que este desastre es más su culpa. Pero también estás hasta el cuello, Michael. Para gente como Ray, fui muerte por causa natural. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué carajo sabías de Ray? ¿Qué carajos puedes saber de mí? Vi tu expediente. Marín, intentaste seguir los pasos de tu hermano después de su muerte. ¿Pero a ti? Te dieron de baja sin honor, sin subordinación. Lo entiendo. Algunos somos asesinos, Michael. Pero tú... creo que no quieres matar a alguien sin una razón. ¿Y cómo sabes eso, eh? Porque ya la habrías matado. ¡Dispara! ¡No! ¡André, que ya le dispares! ¡Michael quiere hablar! Así que vamos, Michael.
Charlemos. Si quiere hacerlo, dile que lo haga sin un arma en mi cabeza, André. ¡Burns, tranquila! ¡Estoy muy tranquila! Solo dame un segundo. Nada de esto tiene sentido. El gerente del lugar que robamos sabía que la policía llegaría. Se llama alarma silenciosa. No, vio su reloj antes de que todo pasara. Y los primeros cuatro llegaron en paz. Me refiero a que uno tocó la puerta con la mano como testigo de Jehová, no de la forma en que siempre lo hacen los policías. André, por amor de Dios, ¿en serio vas a seguir escuchándolo? ¡300 kilos de pura! Y pienso que carajos. Todo esto apesta. No puedes mover esa cantidad sin los cárteles, policías o ambos. Y la policía mató al que lava el dinero. Le dispararon por la mirilla sin advertencia. Estaban ahí por algo más que nosotros. Y antes de que el tipo muriera, me dio unas memorias USB. ¿Te dio qué? ¡Memorias! ¡Unas USB! ¿Qué contienen? André. Solo dijo 8-5. ¡Maldita sea, pedazo de mierda! ¡No Burns, hay nada ya contigo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Michael! ¡Mírame! ¡No juegues conmigo! ¡No pretendo hacerlo! Pero piensa. Si le disparas, te mataré en ese mismo instante. Y lo que creas que sabes o tienes no valdrá nada. Así que, mejor entrega tu arma y revisemos las memorias. No. No haré eso. Michael, tienes que confiar en mí. ¡Ya no confío en nadie! ¡No tienes opción! No escaparás a ninguna isla en algún lugar aún después de que abran esta. ¡Lo sabes! ¡Eres muy listo! Eso piensas, ¿eh? Seguirás siendo perseguido. Pero podrás sobrevivir si te entregas conmigo. ¡Estás perdiendo! ¡Oh, Michael! ¿Estás bien? ¿Qué carajo estás haciendo? Davis, que todo quede bloqueado en un radio de 7 cuadras, desde Beisel y sus alrededores. Ha sido identificado Michael Trujillo dejando el lugar hace 90 segundos. Trujillo tiene información vital para este caso. Debe ser capturado con vida. Déjame ver. Estoy bien. Sí, se nota. Quiero saber qué hay en esas memorias. Informa que el 84 aislará el perímetro de la 12 oeste a la 19 oeste y de la octava avenida al agua. Nadie entra o sale. Lastimaré si te callas. ¿Entendido? ¿Sí? Carajo.
¿La contraseña? Eight Club 1. Deletrea la palabra 8. 1 es número. ¿Una palabra? Cierra los ojos. ¿Por qué no disparaste? Me dijeron que no temías a nada. El que mata a asesinos de policías. Necesito saber la verdad, es todo. ¿Y le crees a un asesino? Buen trabajo, Kelly. Ve a descansar. Te deshiciste de un maldito hijo de puta. Sí, pero no antes de que asesinara a un inocente. El mundo es mejor con el muerto. ¿Conoces su historial? Di un vistazo. Sabía que eres el indicado para esto. Todos estamos involucrados, ¿no? Fueron sus hombres quienes lo sacaron de ese apartamento. ¿Cómo logró Kelly llegar aquí tan rápido? Miren qué maldito desastre. Aún falta atrapar a uno, ¿cierto? Sí. Son las 4:37. Tienen menos de una hora antes de que abra la isla. Y si no lo han atrapado, nos darán mierda para desayunar. No te preocupes por el otro. André encerró a ese maldito en un cerco de 7 cuadras. Su tiempo está contado. Libre, pero la policía cree que lo tienen rodeado dentro del distrito carnicero. La alcaldía ha felicitado al departamento de policía por los avances logrados en esta búsqueda. El alcalde adjunto, Antoine Moss, dijo esto en una conferencia de prensa hace unos momentos. El alcalde Trump interrumpió su viaje de negocios en la Unión Europea, vuela de regreso desde Bruselas. Me pidió extender su gratitud a los habitantes de esta ciudad. La mejor ciudad del mundo, aseguró. Sin su paciencia y su ayuda... Y añado la acertada idea del alcalde Trump de cerrar Manhattan en primer lugar. No hubiéramos contenido a 2 de los 3 responsables de la emboscada en Boston, que cobraran la vida de 8 elementos del precinto 8-5 anoche. El tirador identificado como Raymond Jackson y su cómplice, Toriano Bush, murieron al resistirse a su arresto temprano en la mañana. Ambos armados y peligrosos, los valientes oficiales del precinto 85... Y 8-5. Toda la red creada por la policía 8-5. Dieron con estos hombres en 5 horas. Y creemos que tenemos al tercero, Michael Trujillo, ubicado en el área. Solicitamos 85. A los residentes del área quedarse en casa mientras apresamos a Trujillo para enjuiciarlo por sus crímenes. Números de placa. Antoine Mott pedir a los residentes de Manhattan. Cada número es un policía. Resguardados para facilitar la labor de la policía. ¿Hablar con el director de seguridad? Disculpe, oficial, deme un momento. ¿Recepción? ¿Qué? Señor, ¿no puede estar aquí? ¿Dónde vamos? Tenemos que capturarlo vivo. Calle 13, cierren el paso. No se le acerque a nadie, es mío.
¡Deténgase! ¡No dé un paso más! ¡Muéstreme las manos! ¡Policía! ¡Policía, no se muevan, no se muevan, no se muevan! ¡Quítense a un lado, despejen el pasillo! ¡Despejen el pasillo! ¡Policía de Nueva York, a un lado! ¡Quítense, a un lado! ¡Vamos, a un lado! ¡Policía, quédense sentados, no se muevan!
lado! ¡A un lado! ¡Tírala! Eres el único policía esta noche que habla primero y dispara después. Ya es de mañana. Y mataste a 8 de nosotros. No todos estaban limpios. ¿A quién le importa? A ti, sí. ¿Cómo sabes que soy diferente? Si no, yo hubieras disparado. ¿Dónde están las memorias de las que hablabas? Las escondí. Bien. Dámelas y te mantengo con vida. No. Si quieres las memorias, déjame huir. Si no sales de aquí conmigo, los otros te sacarán muerto. Michael, tu única esperanza es decir la verdad. Pedirle a Dios perdón. Y hacerte la idea de morir en prisión. Dispararte suena mucho mejor ahora. No querrás que mi rostro y este vagón sucio sean lo último que veas. Si muero, nunca sabrás lo que hay en esas memorias. Tal vez no las encuentre, pero descubriré por qué pasó lo de esta noche. ¿Pero podrás probarlo? Solo tengo que probármelo a mí mismo. Vamos, Michael. Vamos. Bien. Okay. Bien. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Qué carajo! ¿Por qué le disparaste? Ya se había rendido, se estaba entregando. Iba a dispararte. ¿No viste su arma abajo? ¿En serio no viste que bajó su arma? Creí que iba a disparar. Confirmen transmisión recibida. Carajo. Sin señal. ¿Falleció? ¿Tú qué crees? Creo que eras el hombre indicado para el trabajo. ¡Hey! Buen trabajo. Lo hicieron de maravilla. Felicidades. Felicidades, bien hecho. Felicidades, detective. Gracias. Buen trabajo. Gracias, chicos.
¡Hey! ¿Qué pasa? Esta cosa está muerta. ¿Me prestas el tuyo? Sí, claro. Te lo regreso pronto. Llamadas recientes, Kelly. Buen trabajo, detective. Buzón de voz. Maldición. Ha sido una noche larga. Vete a descansar. Sí, igual tú. Ve a abrazar a tu hija. Manhattan se abrió a las 7:05 de la mañana, tras una noche de pesadilla donde fallecieron. Después de que Manhattan cerrara casi toda la noche. Todo llegó a un exitoso final tras una persecución que pareció una invasión militar. Las últimas horas parece que por fin termina lo que ha sido una de las noches más largas de la ciudad de Nueva York. Solo ven a mi casa. Sí. Entiendo. Ya veremos qué hacer. Tengo que colgar. Tengo una visita. Deje su pistola ahí. ¿Con quién hablaba? Con mi esposa. Es enfermera. Empezó su turno. Esa es la historia de toda pareja casada. El dueño de Mosto fue tu compañero. Mosto era tu bóveda. El 8-5 era seguridad armada llevando drogas por toda la ciudad en patrullas. Anoche simplemente fue un día de muy mala suerte. Un rival ataca a Mosto al mismo tiempo que tus muchachos iban por una carga de cocaína. Se topan con gente entrenada y mueren de mala forma. La gente entrenada escapa, vende la droga y lava el dinero por coincidencia con la misma persona que ustedes usan. E intentan de todo para ocultar todo como puedan. Eres muy bueno. No lo suficiente. No todos los policías que murieron estaban involucrados. Todos murieron limpios o sucios. Por tu culpa. Entonces entiendes. Que no se trata de Cadillacs, ni de Rolex, ni de basura material. No para mí, ni para mis muchachos. Se trata de tener una vida.
En mi primer mes a cargo del 8-5, fui a dos funerales de mis policías. El primero estrelló su auto contra el pilar de un puente. Su nivel de alcohol era .25. El otro también bebió hasta matarse. Cirrosis. Tres de mis policías perdieron sus casas. Otro tipo perdió su apartamento. El maldito dueño subió la renta al doble. La tasa de divorcios en el 8-5 era del 70%. Se trata de que mi gente siga casada, cuidando a sus hijos, sin tener que pasar 4 horas al día en el tránsito, entrando y saliendo de una ciudad donde no les alcanza para vivir. Una ciudad que les demuestra que los odia. Pero una ciudad que protegen con sus vidas cada maldito día. De eso se trata esto. Le diré algo. Quien te diga que el dinero no compra la felicidad te está mintiendo. Y el 8-5 es prueba. Frankie Burns es prueba. ¿La metiste para asegurar que hiciera lo que necesitabas? La metí porque creo que es tan buena como tú. Y tenía todo que perder. Tres hombres mataron a mi padre. Él mató a dos de ellos, pero el tercero le pegó tantas veces a mi papá que le rompió cada hueso de la cara. Por eso tuvimos un ataúd cerrado. El hombre le dijo al juez que no recordaba haberlo hecho. Estaba tan drogado con tanta cocaína y polvo de ángel. Las drogas siempre han estado ahí. Y estarán siempre. La gente siempre morirá por ellas. Esa sangre no puede estar en la placa. No puedes probar de dónde vienen esas memorias. Y nadie va a testificar en contra mía. Así que si tú decides seguir, André, estarás solo. Tendrás que mirar sobre tu hombro el resto de tu vida. Lo sé. Podrías ver al otro lado. Prefiero ver al diablo a los ojos. ¿Teddy? Lo preguntaría si no supieras. Duele muchísimo, ¿cierto? Sobreviviré. Así será si confiesas.
Es la única opción que te queda por ahora. Puede ser. ¡No lo hagas! Está muerto. Se acabó. Así que baja tu arma. Voy a voltear y te enfrentaré, Burns. No. Voy a voltear. Tengo las memorias. Hice copias. Ya salieron al mundo. Vas a caer, Burns. Cada policía sucio en el 8-5 va a caer. Si jalas el gatillo, te darán perpetua. Tu hija no tiene por qué crecer sin su madre. La placa también.